Buenas tardes, amigos. Con el gusto de estar con ustedes, transmitiendo desde el estudio A de Heriberto Frías. Hoy vamos a tocar el tema, por demás doloroso para mí, no por ser el atarantado, atolondrado, lo que sea, el inculto ese que dijo algún día, el presidente de México no se levanta viendo cómo va a perjudicar a México. Con otras palabras, él es muy corriente, yo no. Pues no puedo esperar menos un tipo inculto, más que puras corrientadas. Yo no, yo trato de ser un poquito más considerado con las personas que ven mis comentarios. Este idiota, en grado superlativo, cree que nos engaña y cree que con la ley del avestruz esconde la cabeza para no, que no ver lo que está haciendo, que cree que no lo ven y deja todo el cabuz para que lo pateen. Este imbécil, traidor a la patria, que no es menos, junto con su jefe, el lacayo de Trump en México, Luis Videgaray, y otro, otro lacayo igual que Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, tal Ildefonso Guajardo, están a punto de entregarle gran parte del comercio del país a los gringos, a los que designe Trump. No tiene nada con qué hacerlo. Sin embargo, estos idiotas traidores a la patria, los tres, sí. Uno que es la cara visible, que es Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, es el titular, su jefe, Luis Videgaray Caso, súper traidor a la patria, y otro lacayo, como es Ildefonso Guajardo, ¿qué se van a llevar de comisión o de qué? ¿Qué les va a dar, qué le van a dar los gringos a ellos tres para que le entreguen el Tratado de Libre Comercio y lo hagan como, no, no tratado, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México? ¿Qué les van a dar? No sé. Yo no soy ahí, pero de que les van a dar algo, tengan ustedes la certeza de que les van a dar algo. Porque de qué otra manera se explica uno que no teniendo los gringos nada, no están autorizados por el Congreso de su nación para hacer ningún cambio al Tratado de Libre Comercio. No lo tienen, ¿sí? Igual lo van a hacer, ¿por qué? Porque pues, les conviene a los tres traidores a la patria estos. Los apátridas, a esto les conviene que se haga. ¿Por qué? Porque seguramente se van a llevar una comisión. O algún negocio, van a quedar ahí ellos llevando algún negocio para ellos, para que ganen dinero ellos y sus descendientes. ¿Sí? Y el mexicano, ese que se friegue, al fin y al cabo es idiota y se deja. Entonces, mexicanos, opónganse a esta fregadera que van a hacer estos tres. Sí. Acúsenlos. Yo no sé por qué, bien dice el pez lagarto, el caín tabasqueño, la mafia del poder en la cual él es parte. Nadie dice nada, ningún partido político, ninguna franquicia electorera, ningún político, vamos a llamarlo así, politiquero. Ninguno se atreve a levantar la voz para decir que no lo haga. Ninguno. Todos están sumados a que estos tres apátridas terminen de venderle lo que es el comercio de la nación a los gringos. Sí. Que nos expliquen, que le digan al pueblo de México cuál va a ser la utilidad que ellos van a recibir por lo que están haciendo. Además, ahorita, su terror, su domador,
su dueño, su tirano, el que los tiene de lacayos aquí en México, que esa es la palabra, son sus lacayos. Tiene Trump 3 acusaciones solicitud para desaforarlo y sacarlo de la Casa Blanca. ¿Ustedes creen que le van a dar para que maneje el Tratado de Libre Comercio? Nunca, nunca, sí. Entonces, pero bueno, los mexicanos que son traidores, bien dijo don Adolfo López Mateos, van a llegar mexicanos traidores a la patria, malos mexicanos, que van a devolverle la industria eléctrica al capital extranjero. Mexicanos no se dejen, más o menos, no me sé la carta del discurso de don Adolfo el joven, o don Adolfo López Paseos, aquel que le achacaban, que le decía a su ayudante en turno, cada día cambiaba, cambia más bien, de ayudantes, un día es de marina, otro día es de el ejército, otro día es de la fuerza aérea, en fin, que le decía él a ese ayudante, ¿qué nos toca hoy? ¿Viaje o vieja? Porque era terrible don Adolfo, muy agradable, pero dice el dicho, no hay pillo que no sea simpático, y el pueblo de México, que me incluyen, lo quisimos mucho, era una persona mucho, mucho, muy agradable, y muy simpático, no, buena persona. Tenía pequeño defectito que le gustaban demasiado las chamacas de cualquier edad. Dice, no sé, yo no, nunca lo vi como vi a López Portillo. Al perro López sí lo vi varias veces con varias damas. Guapas, no tenían malos gustos ninguno de los dos. En fin, así las cosas. Regresemos con los lacayos de Trump en México, Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, que es el jefe, es el dueño en realidad del país, el que maneja todo, y tiene a su títere que se llama Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto. Es el títere prestanombres que tiene Luis Videgaray Caso para hacer lo que se le pegue la gana, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes, los mexicanos, yo no, yo desde aquí les digo, los tres, Enrique, Luis y Ildefonso, son unos traidores a la patria y deberían de estar siendo juzgados, igual que Trump. Saben ustedes que, claro, la televisión mexicana nunca lo va a decir, porque pues no, como le quita el misterio, no sé qué les quiera, les quita todo. Y Trump tiene 3 solicitudes de juicio político para que lo enjuicien, lo tiren y lo saquen a patadas, que eso es como lo van a sacar, que lo saquen a patadas. Así deberíamos de sacar de la Casa Blanca, así deberíamos de sacar nosotros de Los Pinos a Videgaray, a Ildefonso Guajardo y al perdón, a ellos tres a patadas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿creen que ustedes que Trump tiene alguna posibilidad, teniendo 3 solicitudes para desaforarlo, sacarlo de los pasillos del poder y de la Casa Blanca? Nunca, nunca se lo van a dar. Entonces, ¿por qué? Porque sería fortalecerlo allá, que eso es lo que está pretendiendo el maldito. Y bueno, los imbéciles que tiene aquí en México, de sus lacayos, le van a hacer el caldo gordo para que él esté bien y ellos pues le sigan rindiendo y carbaneando lo que él diga. Yo pienso que no, yo pienso que no es lo que él diga, es lo que le convenga al pueblo de México. Y esto no le conviene, ¿sí? Entonces, la verdad es que deberían estarlos crucificando a los tres junto con su patrón, el titiritero mayor, que es Trump,
Sí, él sí. Él está haciendo su lucha, él quiere sobrevivir y sabe que si hace que los idiotas estos de que representan entrecomillado y no es cierto, que representan al pueblo de México, logra hacer que avienten la toalla, a que le entreguen lo que él quiere. Entonces, y lo va a lograr, que estos tres animales, perdón, que me disculpen los de las cuatro patas, esos nada más tienen dos cada una. Entonces, la verdad es que deberían de estar siendo juzgados igual que Trump allá en Estados Unidos, ellos aquí en México, y que los corran a los tres y que no estén dando lata. ¿Sí? Pero bueno, a ver si es cierto que los mexicanos van a decir algo. No creo que lo digan. Más bien creo que se van a agachar como es su costumbre. Al fin y al cabo, para eso los tienen entrenados y educados y lo que se quiera. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, cuestión de esperar, dice el dicho o dice el refrán, poco ha de vivir, poco ha de vivir el que no lo vea. Entonces, pues hay que ver qué demontre nos tiene separado, deparado, más bien no separado, deparado, el destino, con Trump a la cabeza diciéndoles de peladeces a los tres mexicas que son sus agachones. Entonces, bueno, yo pienso que no tiene muchas ventajas, más bien creo que los mexicanos tienen más confianza que antes. A ver si es cierto. Yo pienso que no, yo pienso que el mexicano una vez más se va a agachar y va a dejar pasar y se va a hacer lo que diga Dios. Entonces yo espero que los mexicanos algún día despierten de ese marasmo y vean lo que les está pasando. ¿Sí? Entonces, imagínense tres solicitudes de diferentes estados de la Unión Americana solicitando que quiten a Donald Trump de el cargo, que no es cualquier cosa, ¿sí? Pero bueno, pudiera ser posible y que lo quiten. Ojalá que lo quiten antes de que le haga ya más daño a México. Más del que ya le estaba haciendo, más los que le va a hacer ahora que le den el Tratado de Libre Comercio, a ver qué sucede. Señores, fue todo. Que estén bien y nosotros estamos. A ver qué sucede. Bueno, hasta luego, que estén bien. Adiós.